buenas tardes. Yo le vengo a informar lo sucedido que pasó en la Obando con Duarte ahí. Que yo no soy víctima de eso. Lo que pasa es que yo estaba con mi mujer atrás, en mi guagua. La guagua empató. Yo salí corriendo, porque como dicen todos, cuando choco una gente dicen dame un guito. Pero como que sea, yo me voy a entregar a la justicia para que vean cómo no fui yo. Y estamos activos, estamos al cielo, la gloria de Dios. Honguito. Honguito, ¿cómo te sientes ahora de que tú dije que era de que el culpable era tan ready? Ay, Dios. ¿Pero qué es lo que tú estás? ¿Cómo que tú estás? La vuelta de Dios, manito, yo no tengo que dar mucha luz. Yo soy inocente. Usted vino aquí al palacio y una vez lo soltaron. Claro. Mira, respeto, señor, Honguito vino al palacio y de una vez está suelto. No fue culpable. Respeto, el jefe. Tú sabes que son los voceros de la República Dominicana. Hay que oírle su palabra y uno le da su mérito. Honguito, con ya. Dios, con Dios por ahí entonces. Cero huevo. Cero huevo. Honguito, igual la casa. Bien, igual. Bien. Mira una pregunta, esas dos niñas no tienen nada que ver con este sistema. No, por aquí no estamos en un sitio, aquí estamos en un asunto en serio. Aquí nadie está, nosotros estamos haciendo un proceso. Eso va a un área de tránsito investigativo. Esas dos niñas no tienen nada que estar aquí haciendo nada. Digo yo. No, lo que le refiero es que esa no es una niña, esa es la mamá de él. Bueno, pero no importa, pero aquí hay que respetar la privacidad de cada ciudadano, de cada persona. No, pero él no está solo, mi niña, está caminando conmigo. Sí, señora. Yo le estoy cuidando su integridad, señora, para que usted no ande así. Usted lo que tiene que hacer es esperarse un segundito ahí. Un segundo. Sí. Ven, por aquí de este lado, ¿eh? No tengo que ver nada con eso. Vamos a copiarlo.
Bueno, bueno, déjala en directo, me pongo presente por ahí, por el sol, de casualidad. Sí, ya, ya. La vuelta de Dios. No sé, niño. Yo no tengo que ver nada con eso. Que tú me llamas. ¿Tú estás consciente de lo que te podría ocurrir? No. ¿Estás consciente de la situación en la que estás? ¿Mm? ¿Diablo? ¿Estamos ready? Bien, ustedes han visto, este ciudadano Guito Guau se presentó a esta institución, vino portando un acta de levantamiento de tránsito realizada en la casa del conductor, me parece, en la cual otra persona declara haber sido el conductor del vehículo que se accidentó anoche. Este caso pasa a manos de la Fiscalía de Tránsito, que será la que deberá investigar y establecer la veracidad de este planteamiento. Nosotros esperamos ya que la Fiscalía de Tránsito asuma las investigaciones correspondientes y establezca la verdad en torno a este caso. ¿Quién es la persona? Perdón. ¿Cuál es la persona? ¿Quién? La Fiscalía de Tránsito le dará todos esos detalles. Ya se levantó un acta en una jurisdicción correspondiente en este tipo de accidente y ya será el proceso investigativo en esa jurisdicción que establezca las responsabilidades. Gracias. Muchas gracias.